Mira, if 1 million people have seen this video, what would you want them to know about being a migrant and coming to the United States and the situation on why you would come here and how you plan to move forward with your life? So this is the central district of Cartagena, Colombia. Right there, that's the clock tower. Pegasus Dock is over there. See that monument right here? At any time, you'll see vendors selling different products, whether it be hats, whether it be tours, whether it be street food. Many of these vendors are Venezuelan. I personally didn't know that many Venezuelan people have come to Colombia in order to get away from Venezuela and the economy that has tanked. Because Venezuela once had a booming economy because of oil. One of those Venezuelans that came to Cartagena was Francisco. Francisco is a 7'3 Venezuelan from Caracas, Venezuela. I initially found Francisco on Instagram and I reached out to him and I wanted to know his story. How did you go from being from Venezuela to Colombia and now in New York City? So on my way back to Cartagena, I went to meet up with Francisco in New York City so I can know more about his story. At a train station right now in Depew, headed to New York City for New Year's Eve. Waiting on the train to come. It's December 31st, going into the new year. And tomorrow, headed back to Cartagena. Man, it's been a really, really good few months being in Buffalo with the family and getting everything ready for the release of the Dream, you know, the Dreamers Vault, and getting that business and everything together. So, man, this is an exciting time. Traveling with kids, going to New York, Penn, or Albany. I wasn't aware that thousands of migrants were going through a jungle named the Darien to reach asylum in the United States. I learned of this when I watched Bald and Bankrupt as he posed as a migrant to experience what these migrants are risking to make it to the United States. This ticket was only $67 going from Buffalo to New York City. And it's the coach ticket, but I mean, $67. Like, I wish I would have knew about this when I lived in Buffalo, because man, every single weekend I would have probably took a train to New York. $67 there, $67 back. Go ahead and hustle, do, you know, sell whatever I'm selling and make a little bit of money on the weekend, hang out in New York, and then come back and just be refreshed, because you get a different energy when you're in New York City anyway. So, but yeah, so man, I'm just enjoying the ride and enjoying this journey and bringing in the new year in New York City.
3.5 hours. It's supposed to get to New York City at 9:50 p.m. So whatever the math is on that. And just standing in this little port right here, it's kind of like a liaison from where you can kind of go through back there, is where you get food from, and you have passengers. I just wanted to stand up a little bit, and I'm not sure if the audio was good enough for you to hear me, but man, I'm just watching some good content on YouTube, and man, really, really excited about the content and the message that I want to share with my subscribers and with the people that will be joining me on this journey. Just arrived at Penn Station, man. It wasn't a bad ride at all. A lot of people, and just waiting for everybody to unload. Got my luggage, got everything, got my bag, got my book bag, and I'm just gonna wait for everybody to get off. So I empty now. Disclaimer, I'm not gonna lie. I don't go out on New Year's Eve because it's all type of crazy stuff going on New Year's Eve. And I gotta give a disclaimer. I don't know what to expect coming out here in New York City, New Year's Eve. Bringing the new year in here in New York City. I don't know what to expect. But I think everything is going to go great. New York, right here at Penn Station. Poor boy, 99 cents. That's why I love New York City. It's the only place in the world, or maybe not the only place in the world, but it's such a dope ass city. People just chilling, doing their thing. Todo muy bonito. Saludos, mi gente. Me llamo Francisco Alfonso. Mido 7.3, que serían 2.23 metros. Me encuentro aquí en Nueva York, compartiendo aquí con un gran amigo. Sí. Amante del baloncesto, he visto los videos, pues. Y de verdad, yo también jugué baloncesto, pero ahorita estoy trabajando, ayudando a mi familia, poco a poco. Pero jugué profesional. Pues en verano que pueda retomar los entrenamientos y continuar y recuperarme. Estuve entrenando también boxeo profesional en Miami. Me gustó también, pero lastimosamente no tenía mucho apoyo. Y ahorita estoy yo dando un ejemplo a seguir de superación, de trabajar duro, de salir adelante por cuenta propia. How was it when you first came to New York? ¿Cómo fue cuando llegué aquí a Nueva York? Wow.
impresionante, me sentía como dentro de una película, porque aquí es donde graban todo, pues. Pero para llegar aquí a Estados Unidos no fue fácil. Pasé una serie de peligros, de riesgos, como migrante, cruzando todo Centroamérica, cruzando la selva del Darién, Panamá, sí. Casi pierdo la vida. Sí. Estuve en México. Estuve una sobrevivencia y una travesía muy larga. Sí. Me siento como cuando una persona está haciendo una película de acción, de mucho riesgo, para lograr los sueños y los éxitos, porque uno eso es lo que viene, a cumplir sueños y metas. Is the United States what you thought it was going to be when you were in Venezuela or in Colombia? Mucha diferencia, otro nivel. Claro, mi país lastimosamente está pasando por una crisis, una situación muy difícil. Desde hace años hay una dictadura, no hay democracia y no hay oportunidades para salir adelante. Y Venezuela es un país rico en petróleo, tiene todos los recursos, tiene el petróleo de las grandes reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita y muchos países. Es para que mi país tuviera en un nivel súper desarrollado económicamente y tecnológicamente de todo, pero lastimosamente no se ha podido lograr, pues, los objetivos. Y bueno, muchos logramos llegar aquí, hacer lo bueno, trabajar, salir adelante, ayudar a nuestra familia y hacer lo bueno y trabajar lo bueno. Somos más. Yo sé que hay un grupito que hacen cosas malas, pero es un pequeño grupo. La mayoría somos gente buena y trabajadora. Yo, a mí me decían Margarito Venezolano. Yo estuve en Perú y tuve, creo que se apagó la cámara. Y estuve grabando varios programas de televisión. Estuve, me hice muy famoso, muy viral en las redes sociales. Y después me invitaron para Europa a encontrarme con los hombres más altos del mundo, ya siendo el número 7 de los más altos del mundo. Ya vendría siendo como el récord Guinness, miembro de los récord Guinness. Y estuve en París, en las Bahamas, entrenando para programar un evento para el draft de la NBA, NBA. Pero no se logró el objetivo porque llegó la pandemia y mi pasaporte se estaba venciendo y eso me atrasó. No podía sacar la visa como turista. Eso fue hace como 3, 4 años atrás. Ya las cosas no son iguales porque ya tengo más edad, pero espero tener oportunidades más adelante con el favor de Dios aquí en el país. Yo tengo fe, mucha fe, de que todo va a salir bien y se me van a abrir muchas puertas. Bueno, en mi caso, yo porque hablé la realidad de mi país, empezaron a amenazar en Venezuela de muerte, muchas cosas, régimen, mucha gente me conoce allá y no me sentía seguro. Y lo que hice fue aplicar, lo que hice fue aplicar asilo político. Esperé 150 días para solicitar trabajo y el número de seguro social, TPS. El TPS es un estatus temporal de permanencia, temporal por varios meses. Eso lo van a ir prolongando cada vez más. Pero si yo llego a ganar caso de asilo, si Dios quiere, puedo lograr tener la residencia permanente, la green card. Pero el TPS no te garantiza un estatus legal. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Sí. Todavía no tengo fecha de corte. Todavía estoy en proceso, pero no tengo fecha aún de corte. Tendría que reunir mucho dinero para contratar a un abogado que me ayude como intérprete y pueda defenderme en la corte cuando se me toque la cita. Pero no tengo cita aún. So tell me what happened in the very jungle. You said that you actually got kidnapped. Bueno, en la selva del Darién,
Cuando yo cruzo, yo prácticamente iba con un grupo de amistad de varias personas, pero en realidad yo tenía zapatos deportivos, no tenía unos zapatos más resistentes, y ahí todos los días llovía 24/7, me resbalaba, me caía, perdí estabilidad, me dejaba caer para no lesionarme. Pero donde me secuestraron a mí fue en México. Agarró fue un cartel, pero gracias a Dios, Dios me dio la mano y tocó el corazón de esa gente y me soltó. Cuando me soltaron, porque la humildad abre muchas puertas, les caí bien mucha gente al pueblo de la zona de México que estuve en Chiapas, en La Mesilla, cerca de la frontera Guaguatempo. Y en realidad fue una experiencia y duré 7 días incomunicado, sin mi familia, sin nadie. 3 días con ellos y 4 días con migración de México. En realidad ellos nos tenían encerrados, pero estaban esperando autorización de la embajada de Venezuela para deportarnos, pero no tenían convenio y nos soltaron. Nos liberaron y nosotros lo que hice fue meterme por la pachula, arriesgarme a toda vida, no dejarme agarrar con los policías. Hay policías, hay mucho peligro, realmente pero yo sé que también hay gente buena y mucha gente que me prestó su apoyo y le agarré cariño a mucha gente. ¿Un plan de stay en United States? Sí, por supuesto, porque yo tengo muchos proyectos en un futuro, crear un negocio, una empresa, seguir, lograrse hacer contenido más continuo como fisiculturista puede ser, quiero mejorar mi inglés para empezar a hacer películas también, porque mi tamaño ayuda mucho también, pues, y en realidad como figura pública, he estado en varias redes sociales, yo tengo que poco a poco lograr contactos progresivamente, pero no tengo mucho tiempo aquí, tengo como 1 año y 5 meses, pero en realidad aquí en Estados Unidos, en Nueva York, es donde llega la gente muy famosa y yo tengo que hacerme conocer aún más, pero mejorar mi inglés, el inglés más importante. Your work, you make enough money to get the things that you need and send money to your family? No, todavía no es suficiente, porque para trabajar, ya tengo mi permiso de trabajo y todo, pero aquí piden licencia para todo. Licencia para trabajar de seguridad, licencia para todo y todo. Hay que pagar mucho dinero. Para tener el 8 para traer de construcción, bien que si $400 no es mucho, pero uno paga la renta, la comida, ayuda a la familia. Yo ahorita estoy trabajando haciendo delivery con Uber, DoorDash, Grojo. Varias veces trabajé en discotecas de seguridad, pero en Queen. Pero yo vi que era mucho un trabajo de muchos problemas y eso me podía facilitar mis papeles migratorios. So tell me about the idea about being an actor. Mi idea sería como para ser actor, claro, hay muchas cosas que tengo en mente, pero yo hablo no mucho, sino poco para que todo fluya. Cuando hablo y adelanto las cosas, hay cosas que se atrasan un poco también, pero en realidad me gustaría grabar películas de acción, dejar a mi país en alto, así sea en Hollywood. Hay papeles, personajes donde no es necesario hablar en inglés, sino con la figura, con la presencia también, pues, ¿me entiendes? Pero como estoy aquí en Nueva York, voy a necesitar viajar a Hollywood un día, hacer contactos aquí, hacer videos, hacerme conocer aún más, meterme, recuperar el gimnasio ahorita cuando entre en verano. Y ahorita estoy saliendo de serios gastos y no, y yo solo me resuelvo, pues. No tengo un patrocinador, no tengo un manager. Cuando estuve en Miami, la gente me estaba apoyando en el boxeo, solamente en los entrenamientos, pero en ciertas cosas no, pues, no me estaban cumpliendo el contrato y por eso yo decidí independizarme. La vida diaria para mí, bueno, yo veo del lado positivo a todo. Yo sé que allí en Nueva York también hay mucho peligro, trabajando de noche con la moto. Quiero comprarme un carro, pero ya me voy a enfocar en eso ahorita. Sí se puede, porque aquí se puede todo. Pero yo quería salir de ciertas cosas. Independizarme lleva tiempo también.
pero mucho peligro trabajar de noche de delivery, pero hago el riesgo, ¿entiendes? Y siempre pido a Dios que todo salga bien. Y de lo bueno de aquí es que hay muchas personas amables, muchas personas que me colaboran en amistad, en solidaridad, en muchas cosas, y la gente aquí es muy contenta a la vez, pues. Hay mucha gente buena. Sí, es impresionante el fin de año que está ahorita, el 31 de diciembre de 2023, y ahorita va a ser primero de enero de 2024. Y bueno, lo declaro y decreto por favor de Dios que vas aquí. Muchas bendiciones para ti también, especialmente para mí. Yo le deseo a todo el mundo todo, pero no es fácil porque yo estoy aquí solo. Mi familia está en Cartagena, en Venezuela, y yo estoy aquí solo. Pero yo soy fuerte mentalmente y trato de no ser de ser una persona con propósito, con meta y luchadora, de salir adelante por sí misma. Y en este momento lo que voy a hacer es compartir con las amistades, disfrutar un poco, bailar, compartir, pasear. Esto tiene muchas maravillas aquí en la ciudad y bueno, hay que aprovecharlo. Una vez al año que se disfruta. When you got here, did you already know people that you were gonna connect with in New York that were Venezuelan? Estaba esperando para recibirme ya luego. ¿Tú? Un familiar. Family. Sí. Yes. ¿Cuánto? Venezolana, como 8, pero 8. Hay varias que viven en New Jersey, otras se fueron para otros estados porque quieren más tranquilidad. Nueva York tiene todo, pero es una ciudad es muy pesada, pues. No, la tranquilidad es muy poco bella, pues. Gracias. ¿Te gusta? Yo, mientras más grande, como más. Mientras más grande una persona, más come. Pero cuando yo entrenaba, comía más. Ahorita como un poco menos. Pero ahorita sí me dio la ansiedad y me comí 3 pizzas. 3 piezas. Contar la experiencia de que la mayoría de los migrantes vienen para acá dejando todo atrás, dejando su familia, dejando un sacrificio, arriesgando su vida, poniendo barreras tras otras y superándola cada vez más, llegando aquí, dándolo todo por el todo para poder ayudar a la familia, a los seres queridos. Ese es el propósito, y salir adelante y surgir. Ya que en Latinoamérica, les explico, no justifico de que entrar de forma ilegal sea lo bueno, sino que el desespero de muchas personas por la situación económica, nadie las conoce. Hay personas que están pasando peores momentos. Hay personas que murieron en la selva, murieron para cruzar Río Bravo y llegar aquí. Y las personas que están aquí en Estados Unidos se dan de cuenta de que la mayoría de las personas que pintan, trabajan de construcción, trabajan en la pizzería, son migrantes. Son personas los que barren las calles, los que trabajan de delivery, trabajos básicos, pues, ¿me entiendes? Y una persona migrante va a poner más empeño porque no quiere perder su trabajo, quiere ayudar a su familia. Toma todo en serio y en realidad es algo, son oportunidades, pues, ¿me entiendes? Y un trabajo es algo que tienes que cuidar mucho y tienes que hacer las cosas bien en el país, cumplir las leyes migratorias también, hacer todo tu trámite. Este es un país de migrantes, aquí este país creció de migrantes. ¿Me entiendes? Y es un gran país de oportunidades, donde tú te propones tener las cosas y las logras. Hablan del sueño americano,
Pero para mí el sueño americano es que no es que llegaste aquí ya, no. El sueño americano es que tú lograste un sueño de comprarte una casa en Colombia, en Venezuela, en cualquiera de esos países, estando aquí montando un negocio, ayudando a tu familia, ayudando a tus hijos, inscribiéndolo en una escuela, invirtiendo, saliendo adelante, pagando impuestos, produciendo en la nación, ¿me entiendes? Porque en los países de Latinoamérica no hay oportunidades. Uno, en Venezuela, el salario mínimo está en $15 mensual, ¿me entiendes? Mensual. Pero las personas trabajan y dolarizaron el país por cuenta propia y buscan de buscar cualquier, como decimos nosotros, matando tigritos. Es un decir, pero en realidad es vendiendo, comprando cosas en Colombia, metiéndolas en Venezuela y vendiéndolas un poco más caro, pues, ¿me entiendes? Para poder, y en dólares, para poder sobrevivir, buscar la vuelta, pues. Pero en realidad, nosotros somos un ejemplo a seguir, pues. Hay muchos políticos de aquí, del país, y ellos meten a todos los migrantes en el mismo saco. Pero en realidad yo les apuesto que la mayoría de las personas somos gente buena. Los buenos somos más. Los buenos somos más y ustedes necesitan de nosotros. Como nosotros también necesitamos de ustedes. Bueno, ya se acabó el espectáculo, vamos. Bueno, eso era todo, ¿no? Please like, subscribe, and comment, and continue to follow this journey.